Pues francamente, muy contento por la noticia, era una noticia personalmente muy esperada y que me deja ciertamente aliviado porque por mucho que uno tenga la conciencia tranquila, por mucho que uno confíe, como yo confiaba en las instituciones, en el funcionamiento del sistema, hasta que uno lo tiene plasmado en una resolución, no termina de estar tranquilo. Y esto pues ha supuesto ese alivio que necesitaba. Y efectivamente no me dio ninguna parte, he seguido con mi vida, con normalidad, como he intentado siempre proyectar, también en el tiempo que estuve en la vida pública, y afortunadamente pues llevando las cosas relativamente bien para los tiempos que corren. Bueno, la sentencia efectivamente no era firme, no siendo firme yo tenía asumido de antemano que, corriendo los riesgos que se corren en un procedimiento judicial siempre, en el caso de que no saliera bien, pues tomaría decisiones inmediatamente. Esas decisiones, como luego se constató, fueron las de dejar la política activa de forma inminente, entregar las actas que tenía en aquel momento de concejal en el ayuntamiento y de consejero en el Cabildo de Tenerife, y luego también pues dejar la militancia en el partido, porque creía que era lo correcto en el sentido de, en la política actual, una imputación, una condena, aunque sea no firme y en primera instancia, se puede usar, de hecho se usa lamentablemente, y eso va a perjudicar al partido, a las instituciones en las que yo me encontraba en aquel momento, y por tanto tomé la decisión en conciencia y de forma convencida. No me costó nada, sabía también que el paso por la política tenía que ser coyuntural, estamos para hacer un servicio durante un tiempo que además no conviene que sea excesivamente largo en mi opinión. Obviamente no hubiese elegido esa forma, pero la tomé la decisión siendo consciente de lo que me exponía en aquel momento. Efectivamente, ¿no? Me fui voluntariamente, nadie me lo pidió, e insisto, lo hice con pesar, obviamente por las circunstancias, pero siendo consciente de que era lo correcto. Yo creo que a la política hay que llegar guiado por unos principios, por unos valores, yo lo intenté aplicar siempre, incluso cuando las cosas no me vinieron bien dadas, como fue el inicio de ese procedimiento, pero en cuanto constaté que no salían las cosas en primera instancia como yo creía, y pese a que mantuve todo el tiempo la convicción de que en la siguiente instancia iban a volver al cauce que yo creía que tenían que haber salido siempre, como efectivamente se ha constatado ahora con la sentencia de la audiencia, pues actué guiado por esos principios y dejé las responsabilidades que tenía en ese momento. Insisto, creo que es lo correcto, creo que respetando cualquier otro parecer que haya, es lo que hay que hacer cuando uno en política pues se ve durante un tiempo en entredicho por esa circunstancia. Lamentablemente se ve con cierta frecuencia en los días en los que estamos que la política acaba muchas veces judicializada en el ámbito además de lo penal. Hay una jurisdicción que es la contencioso administrativa que tiene que ir destinada a revisar actos administrativos de los que se desprenda avisos de posibles irregularidades, pero siempre sin salir de ese ámbito. Yo creo que probablemente ese fue el cauce que nunca debió salir o abandonar este asunto, pero bueno, las circunstancias en ese momento uno no las puede controlar y el denunciante en este caso fue el que acudió a la vía penal y ahí pues inició el trámite y continuó como continuó luego. Lo siento así, además, me siento apreciado y por eso tengo que agradecer muchísimo el apoyo que recibí en aquel momento, cuando se conoció ya la sentencia de primera instancia, y también el apoyo que he recibido durante, que era lo importante. Es fácil salir en el momento a, pues, evidentemente apoyar, dar ánimos a la persona que se ve en entredicho por una sentencia y luego olvidarse de ella. Yo, insisto, tengo la suerte de que mis compañeros durante todo este tiempo me lo han demostrado en su gran mayoría y, por supuesto, ahora también con la sentencia absolutoria, pues muchísimo más o al menos con muchísima más intensidad y por eso, desde luego, me siento muy afortunado. Sí, y diría lo contrario, perdón, mentiría si diría lo contrario. Han sido muchas personas y además personas significadas dentro de otros partidos que lo han hecho, a izquierda, a centro, a incluso nacionalistas. Y eso también pues a uno le reconforta, porque al menos el tiempo que estuvo en política activa creo que pudimos dejar un rastro de seriedad, de hacer las cosas correctamente y de mantener siempre buenas relaciones con el presupuesto siempre del respeto por delante a las ideas de otros, pero siempre enclavadas ahí en el respeto democrático, en la pluralidad de ideas y manteniendo siempre pues ese buen feeling, ese buen rollo con los que legítimamente representan a otras ideas. Pasan todos los partidos y creo que todos en general han pecado de intentar judicializar parte de la vida pública y dar luego pues mensajes a la opinión pública que se alejan de lo que creo yo que deben ser los valores que se desprendan de la política. Es decir, las luchas intestinas que se traducen en denuncias o luego incluso las venganzas que se intentan materializar a través de revisiones judiciales de actos que se toman cuando se está en la administración, que al final pues crean ese halo de desapego
que estamos viendo, y así se ha plasmado luego en diferentes resultados electorales, de la sociedad hacia la política y a los políticos. Y creo que probablemente una revisión de una parte de las normas que en este aspecto rigen nuestro sistema judicial actual, y sobre todo una revisión también de los partidos políticos, que hagan una reflexión profunda en el sentido de tenemos que dejar de o permitir determinadas prácticas para poder recuperar también la cordialidad en la política, por supuesto, pero sobre todo la confianza de la gente a través de una política limpia que actúe en base a criterios políticos y que evidentemente solo quede para el ámbito jurisdiccional aquellas cuestiones que sí revistan un halo de gravedad suficiente como para tener que depositarlas en las manos de un fiscal o de un juez. Efectivamente, no faltó un solo céntimo en ninguna de las actuaciones que, tanto siendo concejal como alcalde, pasaron por mis manos. Puedo decir abiertamente y con toda la sinceridad por delante que jamás ha faltado y faltará un solo céntimo. Esa es una premisa básica, para mí siempre lo ha sido, y creo que está además en el ánimo de cualquier responsable público. Luego por el camino pueden suceder cosas, pero es verdad que tenemos, enlazando con la pregunta, un control interno importante. Facultades tanto jurídicas como económicas que ejercen los habilitados que tienen esa misión dentro de las administraciones, que cada vez han tenido más peso, y por tanto es difícil eludir ese tipo de controles. Y luego a renglón seguido hay controles externos de otras instituciones que también desde el punto de vista económico y financiero dejan bien claro qué es lo que se ha hecho correcto e incorrectamente. Es decir, hay un estrecho margen para venir a la política a beneficiarse, y solo en los casos donde sea palmario que pueda haber una conducta de ese tipo irregular es donde entiendo yo que debe acudirse a los tribunales de justicia, y en este caso al ámbito penal. Bueno, pues, lo esencial, que se me absuelve de todo lo que contemplaba la sentencia de primera instancia, y que no hay lugar a responsabilidad por todo lo que se había entendido en primera instancia como hechos probados que dieron lugar a lo que se entendió en aquel momento que era un delito de prevaricación administrativa. Siempre ha sido muy generosa conmigo. ¿Sí? E incluso en ese momento inicial, donde la sentencia de primera instancia tuvo ese sentido, los vecinos me venían a arropar, me venían a dar ánimo, me venían a manifestar su contrariedad con lo que había sucedido, y la mayoría sabía muy bien lo que había en el fondo. Por tanto, me mostraron con más intensidad si cabe esa empatía. Y ahora también en estos últimos días, desde que se conoció la sentencia absolutoria, lo han hecho también muchísimo en la calle, cuando hemos coincidido en algún ámbito ya más reservado, pero también los ciudadanos han sido muy espontáneos y en general muy generosos en sus valoraciones, y por eso también me siento muy agradecido. Sí, la mayoría no entendía bien lo que había pasado y por qué tenía que irme yo de la política. Yo le explicaba que me iba voluntariamente, pero que lo hacía por una cuestión evidentemente de principios y de honorabilidad, que yo creía que se ponía en cuestión con esa sentencia y que solo ese hecho, ya el de ponerte en cuestión, merecía que yo me apartara hasta que tuviera ya ocasión de defenderme en el seno del proceso y dar lugar a que los hechos se revirtieran como finalmente he conseguido que se revirtieran. Sí, sí, me llamó la misma noche en que se conoció el sentido de la sentencia, sí. Bueno, es verdad que, volviendo al principio de la pregunta, si hubo un empate técnico en cuanto a número de concejales, el PSOE sumó más votos, fue la fuerza más votada, pero al igual que sucedió en el mandato anterior, ese empate tenía que ser dirimido con la participación de las otras fuerzas políticas que tenían representación en la corporación. En el caso de las elecciones de mayo del 19, se resolvió finalmente con un pacto entre el Partido Socialista y la marca de Podemos en el Puerto de la Cruz, de Ciudadanos por el Puerto. El caso es que, Dios sabe configuración, y es la que gobierna la ciudad en este momento, y es totalmente legítimo y respetable. Yo en este caso, como ciudadano, que es lo que me compete como ciudadano de a pie, solo espero que el puerto vaya bien, porque creo que es lo que además todos, tengamos unas ideas o tengamos otras, necesitamos, que nuestra ciudad vaya bien, que sea capaz de generar empleo y riqueza para todos, porque yo creo que todos los que hemos tenido la suerte de vivir y nacer aquí, queremos seguir y que nuestros hijos y nuestra familia esté cómoda en el puerto. Dicho esto, yo todavía no tengo ninguna perspectiva, lo digo con toda franqueza, de volver a la política activa. Sí es verdad que he vuelto a solicitar la afiliación en el partido y ya se ha tramitado, pero con el propósito de ser un militante de base más, de poder colaborar en lo que yo pueda, en cualquiera de los ámbitos en los que he tenido ocasión de participar, sea local, sea insular, sea regional, pero con esa única finalidad, la de aportar un grano de arena al partido en el que tuve ocasión de crecer como persona y también como político luego.
A partir de ahí el tiempo dirá. Yo no he querido cerrarme ninguna puerta. Cuando en días anteriores me han preguntado también otros compañeros de los medios de comunicación, he tenido que decir lo que pensaba. Y eso es, pues siendo honesto, que no quiero cerrar puertas porque el día de mañana no sé qué pasará, pero a corto plazo sí que no me veo participando de nuevo en política activa. El partido aquí en el puerto y también en Tenerife y en Canarias tiene muy buenos activos que son capaces de representar bien las ideas que quiere plasmar el proyecto del Partido Popular, y estoy seguro de que aquí en el puerto, en Tenerife, a nivel regional, va a presentar una candidatura en su momento cuando llegue que va a ser muy atractiva para el electorado. Así que yo solo quiero en este momento contribuir a que eso vaya así de bien y siempre con ese plano reservado de ser un militante de base. No me lo habéis pedido aún, ni creo que además sea algo a considerar en este momento. Todavía, ¿no? Hay tiempo, pero sinceramente no me veo ahora. Creo que se está haciendo un trabajo bueno en general para preparar al partido en toda la isla, para poder ser muy competitivo en los próximos comicios. Y yo creo que ahora hablar de eso sería una interferencia que además no me gustaría, ni siquiera por respeto a los propios compañeros que están ahora partiéndose la cara por representar las ideas del partido en las instituciones. Sí, efectivamente, soy abogado de profesión, tengo la suerte de participar desde hace ya muchos años, desde mucho antes de estar en política, de la plantilla de una mutua colaboradora de la Seguridad Social, y luego también de tener un despacho particular donde pues, me dedico principalmente a la práctica del derecho administrativo en este momento. Y pues, esas dos actividades me tienen, como se pueden imaginar, muy bien ocupado, y afortunadamente para los tiempos que corren, siempre lo digo con ese énfasis, pues me tratan razonablemente bien la situación y las cosas. La familia ha sido un bien, un valor que he podido recuperar gradualmente desde que he dejado la política activa, en el sentido de que antes tenía mucho más limitado el tiempo que podía disfrutar con ellos. Quien me conoce sabe además que tengo hijos pequeños, que me perdí una parte importante de su crecimiento, y ahora pues la verdad es que me he acostumbrado a disfrutarlos un poco más, a tener ese tiempo libre, no mucho más holgado que antes, porque la verdad es que el trabajo me ocupa bastante, pero sí disponible a la forma en la que yo pueda disfrutarlo en este momento. Y eso, sinceramente, ahora plantearse cambiarlo, alterarlo, se me hace cuesta arriba. Pues quiero decir, y aprovecho la ocasión que me dan en este caso, que para mí siempre la confianza ha sido un elemento fundamental en todo lo que he hecho en la vida, en el ámbito profesional y también, por supuesto, en el ámbito público, cuando tuve la suerte de ser concejal, luego alcalde y a posteriori también consejero en el Cabildo de Tenerife. Esa confianza la he percibido no solamente con el respaldo electoral, sino luego también con el trato que me han dispensado. Y afortunadamente, pues también en este tiempo donde, por los motivos que hemos comentado en la entrevista, de primero tener un proceso judicial que derivó en una sentencia de primera instancia condenatoria, que afortunadamente ahora se ha revertido y ha dado lugar a una sentencia absolutoria, y que de esa forma ha quitado esa pequeña mácula que tenía mi expediente en particular, pues como decía, siempre he sentido esa confianza permanentemente de la gente, de compañeros, de familiares, de amigos, pero sobre todo y muy especialmente de la gente con la que tuve ocasión de tratar durante el tiempo que ejercí cargos públicos. Por tanto, esa confianza me gustaría poder devolvérsela de alguna forma, y quiero aprovechar, al menos como símbolo, esta oportunidad que me dan a través de las cámaras de televisión, para que a todo aquel que lo pueda ver, que sienta ese apoyo, esa confianza que les va de vuelta, y que desde luego lo quiero agradecer con toda la intensidad y sinceridad que pueda, porque para mí eso es lo que me ha hecho sentir desde luego más honrado, más gratificado, y también me ha permitido sobrellevar este trance pues con mucha más integridad. Gracias a todos por esa confianza mostrada.